Hello. Hello, teacher. Good evening. How Hello, are you guys? Hello. How are you doing? I'm fine. I am fine. Monday. Thank you. You're feeling like Monday or like Friday? Sí. ¿Cómo se siente? ¿Como que fuera Monday o como que fuera Friday? Monday. Bien, no voy a. Pero los demás y los demás sí me escuchan. Can you hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. I don't know, maybe a problem. Dale un poquito de volumen. Con el internet. O la compu, maybe something there. Es que está lloviendo muy un poquito, bájale. Oh, is it raining? Va. ¿En la casa de todos ustedes está raining? Yo no tengo luz. Yo no tenía internet. Ah, okay. Aquí está lloviendo, teacher. Bueno, gracias a las personas que están haciendo un esfuerzo extra por estar conectados, conectadas aquí en la clase. Así que vamos a ver con lo que tenemos. Vamos a dar la clase because it's important, right? Pero esperemos que regrese la luz en el transcurso de la clase para que ya se puedan conectar, right? Jennifer, igual yo le iba a preguntar a usted. Ya puse candelita. Para verse bien, ya les voy a enseñar yo algo que traigo también para poner hoy para arreglar las cosas, pero anyways, bebé. Sí, la veo así a media luz, pero la veo. Vale. Bien, bien. Jennifer, le iba a preguntar si la contactaron de inglés corporativo. Sí, teacher, pero viste que me mandaron un correo que no es el mío, o sea, como que con... se comieron letritas. Y no me cayó el correo que me tenían que haber mandado. Ah, por eso es que no. Pero, y ya les dijo a ellos. Sí, les escribí y les mandé mi correo. Correcto. Como se escribe y todo. ¿Y ya le están resolviendo entonces? Pues no me contestaron. Entonces no me han contestado, pero el mensaje ya les cayó. Bueno, ojalá, esperemos entonces. A ver qué le dice esta semana. Igual, estuve revisando notas. Jennifer es el único caso que tengo de excepción. Las demás personas, pues ya tendríamos que tener las notas completas, right? So hay que poner atención en eso. Vamos a ir con las attendance. Me conecté un minuto tarde porque estaba corriendo y estaba queriendo arreglar algo. Ya lo vamos a terminar de arreglar. Ustedes me van a ayudar. Tan buena gente que son que me van a ayudar desde ahí donde están, ¿ok? So, espérenme un tantito. Attendance, aquí estamos con attendance. Ya voy a comentar las notas que estaban. Ok, para no les puedo decir sus notas, porque no puedo proyectar eso, pero sí puedo decir quiénes han completado plataforma. Vamos con la attendance, ok. Cameras on, recuerden cámaras encendidas, no nos vaya a pasar, ¿verdad? Tenemos la experiencia del viernes. Vamos, Ana Gladys Moraga de Cruz. I'm here, teacher. Ana Gladys, ¿me puede hacer un favor? Ahí en WhatsApp aparece mi número de teléfono. ¿Me puede mandar una foto del frente de su DUI? Ok. Porfa, ok. Para esto del apellido, porque me sigue apareciendo Rodríguez y así yo ya envío esto y les digo, miren, aquí dice de Cruz, por favor, arreglen. Fíjate que se contactaron conmigo. Ajá. Entonces, a la hora de que me llenaron la ficha, me lo hicieron como Rodríguez. Entonces me dijo el chico de que si era posible que yo terminara este módulo con ese apellido y que el siguiente módulo yo me lo iban a cambiar. Pues yo le dije que por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Ah, entonces puedo seguirle diciendo Rodríguez aquí también entonces. Sí. Ah, vaya, entonces solamente tengo que cambiar la plataforma. Solo me va a cambiar ahí para que aparezca Rodríguez entonces en su plataforma. Ok. Ok, bien, gracias. Ok. Bien, ok. So, vamos aquí con Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Eda Marlene Cisneros de Molina. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here, teacher. No he llegado todavía a casa, voy en el carro. Pero no va manejando. No, ya va, aquí va mi esposo manejando. Ah, vaya. Pero gracias por hacer el esfuerzo. Gracias por dejarme saber.
Okay. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. Here, teacher. Jessica Concepción Aguillón López. Here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Aguillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here, teacher. Okay. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Oh, okay, that's okay. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. No. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here, teacher. And Judy Araceli Cuellar Hernández. ¿Está Judy? Oh, ahí está. Bien. Thank you guys so much. I'm here, teacher. Sí, Judy, ya le escuché. Eso solo fue ahí problema, creo que de conexión. Bien, guys. So today I have, yo estoy bien emocionada el día de hoy. I'm very excited porque tengo un par de cosas que les que comentarles. Primero les voy a preguntar, ¿se escucha que están matando zancudos en mi casa o no se escucha? ¿No? No, teacher. Que andan ahí con la raqueta. ¿Ya han visto esas raquetas para los zancudos? Sí. Like, sí. They are like, yeah. Sí. Ok, bien. So, la primera cosa es que ustedes me van a ayudar aquí. Y si un gasto que no es gasto, es inversión. Entonces, ustedes me van a ayudar. Miren, ¿cómo se ve la imagen, verdad? Les había dicho que como que la imagen a veces como que me veo bien opaca. Entonces compré una cosita. Vamos a ver si sirve. Si me veo mejor. Claro. ¿Ya? Does it look better? ¿Si se ve mejor? Sí, bastante. Ya, yeah, right. So, compré eso. Así que podemos hacer la iluminación mejor. Ahora sí, si me ven algo en el diente, sí me dicen, ¿verdad? Porque yo creo que aquí se me va a notar. Nada más que lo pongo con amarillo, you guys. Porque miren, los demás, ¿verdad que ese no? Azul es ese. Luego tengo blanco. Este es un poco como el amarillo. Pero el amarillo es como que me ha dado una tonalidad como que he ido a la playa, right? So it's better. Bien. La segunda es que tenemos nuevo diseño de slides. Las slides son las diapositivas. Entonces nos han dado un nuevo lineamiento para que todas se vean uniformes en la clase. Así que tenemos una mejora también en eso. Se van a ver un poco más professionals, profesionales. Así que hoy la clase toda viene bien profesional. Ya aquí con el set, así armada cámara, set y con lo de las clases. Pero primero, lo primero, sus notas. Las notas me aparecieron de Ana Gladys, Beatriz Yamilet, Concepción de Los Ángeles, Eda Marlene, Hazel Ruth, Jessica Concepción, Karen Estela, Marina, Mario Sergio, Marta Cecilia, Roberto Carlos, Sara Ivette, Sonia Janet, Stephanie de la Paz, Vanessa Stephanie, Janet Filomena y Judy Araceli. De estas personas me apareció nota, solo que voy a aconsejar, no voy a decir nombres, pero voy a aconsejar que si usted tiene menos de 100, vuelva a hacer un ejercicio, porque lo mejor es que aparezca usted con un 100, ok, de nota. That will be the best option, la mejor opción. Por lo demás, las personas que no aparecen con nota, incluso son personas que no están conectadas. Porque quiero ver. Bueno, y Jennifer, ¿verdad? Que es el único caso de excepción. Que me está haciendo competencia con la candela, mire.
Lilian y las demás. Bueno, las demás personas supongo que es porque no se conectan. Mi fondo es negro. Exactly, exactly. El mío tiene que ser este de inglés corporativo. Bien, guys. So, vamos a la clase en sí. Hoy, bueno, la semana pasada, ¿qué estuvimos aprendiendo? A ver si me recuerdan cuál es el tema que estuvimos aprendiendo en la clase pasada. Verb to be. El verb be, ok. Vocabulary. Sentence negative or affirmative. Affirmative, negative, and questions del verb be. Aprendimos un poco de vocabulary. And the alphabet. ¿Cómo vamos con ese alphabet? Tratando. Se escuchó un silencio y luego tratando. Right. That's it. Bueno. Recuerden lo que yo les dije. Bueno, con estas cosas, guys, sí se me va a ver un frijol de repente, digo yo, con esta luz. Ahí me avisan, teacher, un frijol. Un bean, digan en inglés. Bean, tiene un bean ahí. Yo me lo quito. Ok, so, el alphabet es algo que ustedes tienen que practicar hasta aprendérselo, porque no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, como todo en inglés. En especial las palabras, bueno, las letras que son un poco difíciles en cuestión de M, N, C, Z, right? Esas letras hay que tener un poco de cuidado ahí porque sí son diferentes, ¿verdad? Vamos a hacer una práctica tal vez del ABC un poco más adelante. Ahorita de momento vamos a pasar al tema que se llama el present simple. El present simple es utilizado para hablar de acciones rutinarias o cosas que son reales. Me pasa mucho que al pasar del tema del verbo to be, que es el que acabamos de ver, al que vamos a ver ahora, me los confunden. Entonces le voy a pedir de favor que antes de que les explique, se olviden del verbo to be en este momento, solo para esta clase. No es que, ay, la teacher dijo que me olvidara el verbo to be, ya, se me olvidó. Y teacher, hice la tarea. Esa sí la hicieron, ¿verdad? So, solo olviden el verbo to be un ratito. Please. Porque vamos a ver otro tipo de estructura. Similar, pero no es lo mismo. ¿Ok? So, voy a pasar aquí a compartir mi pantalla para que puedan ver de lo que les estoy hablando. Ah, bueno, no. Preguntas. ¿Tienen preguntas sobre la plataforma? ¿Algo que me quiera preguntar de momento? ¿No? Yo. Carmen, dígame, Carmen. Sí, perdón. Buenas noches ante todo. Acabo de ingresar. Yo no tengo todavía el acceso a eso. Escribí al grupo que nos habían pasado, pero nadie ha contestado. ¿Usted fue la que escribió el sábado? Sábado, creo. Y también otra compañera, y que escribió algo. Creo bueno, que referente a lo mismo. El sábado me disculpo con ustedes, yo, guys, porque yo sí estaba mal de salud. Muy mal de salud. Ah, okay. Pero ahora ya estamos bien. Quiero ver, es Carmen Elena, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál es el problema? ¿No la dejas accesar? ¿Le dice que es problema con plataforma o qué es lo que le dice? No sé cuál es la plataforma, el link, no tengo nada de información. ¿No tiene el correo? No. ¿En spam ya revisó si tiene correo de inglés corporativo? Sí, revisé y no sé, no creo haberlo puesto mal realmente mi correo, pero sí, no encontré. Jennifer, ¿a usted quién la contactó? ¿De inglés corporativo, de quién era el número? En realidad no sé de quién era, pero si era de inglés corporativo, porque nada. Pero ahí aparecen ya las fotos y aparecen, ajá, los nombres. No me fijé bien, solo sé que es un muchacho. Bye, tal vez es Jason. Sí, déjenme ver ahorita. Si no. Para poder pasarles el caso de las dos y ver qué podemos hacer, ¿ok? Para que puedan accesar a la plataforma. A mí me estuvo atendiendo Jimmy es uno de los encargados. Y una chica, creo que también se llama Carmen, si no mal recuerdo. A mí me contactó Luis Bonilla. Luis Bonilla.
Jennifer, ¿a usted Luis Bonilla? Sí, así dice. Vaya. Dejen mañana ponerme en contacto con ellos para ver qué puedo hacer por ustedes, ¿ok? Ok. Bien, very good. Thank you, Jennifer, and thank you, Carmen. Ok, guys. Bien, vamos a pasar a preguntas aparte de esto, ¿no? Giselle. Eso, okay. Perdón. Ok, bien. Voy a pasar el caso, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Nope. Excelente. Entonces pasamos al tema del día de hoy. Ya van a ver que la presentación así también es un poco más profesional y es la plantilla que van a estar viendo con todos los teachers, no solo conmigo. Y aquí estamos. So, tenemos el tema, la fecha aquí arribita. ¿Pueden ver la fecha? ¿Sí? En la esquinita, pero se puede ver, ¿verdad? Sí, se mira. Ok, thank you a las personas que me contestaron. Estamos en la class number 6. De este momento nos encontramos ya en la clase número 6. Y ni se van a dar cuenta, you guys, cuando ya estemos en la clase number 20. Pasa así de rápido. Ok, vamos. Videoconferencia número 6. Me ayuda a leer cuál es el tema del día de hoy, por favor. A ver, Roberto, Carlos, que lo veo con ganas de leer el tema. Enciéndame el micrófono primero, please. Perdón. Videoconference number 6. Simple present. Simple present. Simple present. Present. Affirmative and negative. Statements. Bien. Statements. Thank you very much, Roberto. So that will be simple present, affirmative, and negative statements. So vamos a ver el presente simple. El verbo to be de lo que vimos también es un presente simple, pero este es otro. Este es para los demás verbos. Por eso yo les pedía que por favor olvidáramos un poco lo anterior del verbo to be para que no lo mezclen en este tema. No vayan a estar poniendo I am, she is y esto con otros verbos. Vamos a pasar aquí a la fecha, la leo yo. It's Monday, July 12th, tiene ese t at the end, July 12th, 2021. O pueden decir 2021, ¿ok? Pasamos a lo siguiente. A ver la indicación que aparece aquí. ¿Me ayuda a leer la indicación, por favor, Karen? Ok. Brainstorm about your position at your workplace and say 3 activities you do there. Okay, that doesn't worry. It's okay. I'm going to help you. So it says brainstorm about job positions, okay? Sobre las posiciones en el trabajo, qué diferentes posiciones hay, jefes, boss, secretary, maintenance, I don't know, like truck drivers, managers, many people, right? And say 3 activities you do there. Vamos a hablar de 3 actividades que ustedes realizan en su trabajo every day. ¿Cuáles son 3 de las actividades más importantes que usted realiza en su trabajo? Voy a empezar yo con mi ejemplo. So, in my workplace, there are secretaries, the boss, supervisors, IT workers, son los que trabajan con las tecnologías, IT workers. And the activities that I do, voy a mencionar 3, digan 3, no es 3, porque 3 es árbol, 3. A ver, quiero verlo repitiendo ahí, 3. No vayan a estar de ventrílocos como le gusta estar. Ok, 3. Three activities that I do in my workplace. I teach English. That is the main activity I do. I teach English. I check
grades. Reviso las notas. I check the grades. And I plan my classes. Planifico mis clases. I plan my classes. Son tres actividades que yo realizo a diario en my workplace. ¿Ok? So, what about you? Piensen ustedes. Les doy un momento porque vamos a ir a los breakout rooms a hacer esa actividad. Les estoy dando un momento para que piensen sus actividades, para que revisen el Facebook. Licenciada. Dígame. ¿Cómo se dice planos? Pero planos de casas, de construcciones. Tenía esa palabra y se me plans, pero no es planos. Déjeme ver aquí, ya le comento rápido. Gracias. Plans. Plans, sí es plans, construction plans, solo le agrega la palabra construcción, construction plans. Muchas gracias. Uh-huh. You're welcome. Un minutito más. ¿Y cómo se dice para llenar reportes de producción? Fill out production reports. Fill out. A ver, espérenme, se lo voy a mandar ahí a su chat. Jennifer me preguntó, ¿verdad? A ver, ¿a dónde? Aquí está. Production, me dijo, ¿verdad? Producción. Sí, sí. Ahí está. ¿Qué cosa? Okay. Ah, siempre me aparece una cosa de noticias aquí. La primera, uy, se la mandé a Jennifer. Y era para Karen. Un segundito. La otra y la última. Like that. Ok, vamos a enviarles. No se compliquen tanto. Mencionen las cosas simples que ustedes hacen.
y do it in English, right? Traten de hacerlo en inglés. Si no sabe cómo decirlo y algún compañero o compañera le puede ayudar, podemos hacer eso. Esperen, voy a mandarle las secciones de grupo. Recuerden, van a hablar de su trabajo y las cosas que hacen. Let's go. Oops. Me dicen el breakout room. Allá llego, Roberto. Impulsar. Promote. Vamos, vamos a los breakout rooms, guys. Ya les tiene que haber llegado la invitación. Judy. Bueno. Doc, como archivar documentos. En la otra es provide information to a student a gate entry. Como brindarle información a los alumnos de nuevo ingreso. ¿Ya? Yo tengo tres. ¿Compañera? Las mías son bien básicas. Son check my mail, organize ideas, organize, no sé cómo se dice organizar. Organize is better. Organize meetings. Check my mail, organize ideas, organize meeting. Con lo de meeting sería mejor arrange. Organize ideas está bien, pero para meeting sería arrange. Bueno, ya lo busco. Arrange. Arrange.
Permítanme un momento, que yo sé que Roberto me quería preguntar algo antes de salir del breakout room. ¿Qué era, Roberto? Sí, para componer la palabra hago. I do. Porque yo estoy en my world, I do es. Uh-huh. Pero yo le he puesto en my world, I do. ¿Qué? I do. Pieces industrial. Algo así me parece. Industrial pieces, piezas industriales. Industrial pieces, okay, sí. Ajá, industrial pieces. World, I do pieces. Diga a lo mejor como pieces. 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 Ajá. Okay. Eso quería preguntarme. ¿Sí? Ah, ok. Very good, very good. Me voy. Sí. Como ser supervisor de calidad, ¿verdad? Perdón, en lo que me iba, yo escuché que alguien dijo ti y creo que me hablaban. Sí, yo. Yes, dígame. Teacher. Es que yo en San Google, ¿cómo se escribía supervisar eficiencia? Y encontré monitor eficiencia, pero ¿cómo se pronuncia monitor? Así, monitor. Monitor, yeah, monitor, tor, con esa R de inglés, monitor. Monitor. Pero le decía monitor de eficiencia, o sea, como que supervisor de eficiencia, así. Ajá, ajá, supervisar eficiencia, supervisar calidad. Pero, ¿eficiencia cómo se lo ponía? Me lo ponía eficiencia. Efficiency. La pronunciación sería efficiency. Efficiency. Yes. So it will be monitor efficiency. Monitor efficiency. Yes, that's good. Marta tenía una pregunta. ¿No? ¿No? Ay, teacher. Ana Gladys, diga. Yo les estaba diciendo que no sabía cómo se pronunciaba archivar, si es file, archive, la verdad no. File. 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 Yes. No, ok. Yes. Uh-huh. Pues los otros grupos. Ah. Vaya, ahí está. Preguntémosle. Es que queríamos ver si habíamos formulado bien nuestras actividades. Ajá. Ajá, pero ¿cómo veo yo esto? Cuéntenme. Sí, sí, sí. No. Yo le digo las mías y vayamos así. Tal vez hay tiempo. Ok. La primera es visit the project, porque hago visitas a los proyectos. Uh-huh. Y la otra es I draw the construction plans. Plans. Que dibujo planos constructivos y cosas de construcción. Soy dibujante. De construcción, ajá. Ok. Y build different type of construction. Y también de qué construimos también. Okay, build different type of constructions. Mm-hmm. Yeah, that's okay. Diferentes that's okay. tipos de construcción. Ah, okay, bueno. Veamos los demás. Yo. Okay. Vaya, yo puse en la primera revisar facturas diarias.
Entonces, le puse checks the bill. Check bills. Bills. Ajá, como bills. Ah, eso, en la traducción. Vaya, diaria es deal, ¿verdad? Daily. Daily. Checks daily bills. Uh-huh. Así sería, revisar factura diaria. Uh-huh. Vaya, en la siguiente, elaborar informe de cobro. Puse prepare where, pero es que yo no entiendo cómo se pronuncia. Where se escribe. Pero ¿cómo se escribe? Weekly. Así weekly. Semanales. Ajá. Yes, weekly. Así se pronuncia, weekly. Weekly. Ah, entonces sería prepare weekly college report. Reports. Report. Report. Prepare weekly college report. Reports. Prepare reports. Weekly college reports. Report. Ajá. College o colleagues, como colegas. College. Se escribe collection. College. Ah, collection, no colleagues. Collection uh-huh. reports. Ajá. Okay. Sí, okay. Se pronuncia collection. Collection reports. Vaya, guys, uh-huh. vamos a hacer algo porque no me queda tiempo y tengo que ir a otro breakout rooms. Vamos a seguirlo viendo con los compañeros y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de cómo elaborar bien sus oraciones, ¿okay? Okay. Me van a disculpar que me tengo que ir. Y Concepción, qué bueno verla. Pensé que no la iba a ver, pero qué bueno verla acá. Very good. Así es. Voy a apagar la cámara para que piense que no estoy aquí, vaya. No sé si Judy pudo hacer algo. La volvió a sacar. No, se ve, pero no sé si no oye. No sé si no. Escucha. ¿Quién no les escucha? Judy. Judy quizás es que la estaba de sacar. La estaba de sacar. Está lloviendo acá en Santa Ana y se está perdiendo mucho la señal. Sí, yo creo que eso porque se quedó como congelada, ¿verdad? Sí, está congelada. Uh-huh. ¿Ves? La saca por ratitos. Mm. Bueno, si no los demás continuamos. It's okay. Declaration. Mamá. Así le sale a usted. Ajá. But declaration. Ya salió bañada, Hazel. Aquí la estamos esperando, Hazel. Tiene apagado su micrófono. Sorry. Este y llamadas a clientes, ¿cómo sería? Call client o cómo. Espérenme, lo voy a buscar aquí. Clients. Call clients. Client. Mamá, préstame un ratito a tu mami, préstame un ratito a tu mami. Y quiere que me quite los audífonos porque él no oye. Ah, ¿cuántos años tiene el chiquitín? 3 añitos acá de cumplir. Ay, qué lindo. Está bien chulo.
y regresamos. So, I saw a lot of people, vi a varias personas struggling, como lidiando, que estaba costando cómo hacer esas oraciones, ¿verdad? So, de eso es lo que vamos a hablar un poquito ahora con el presente simple de todos los verbos. Yo diría que sus acciones se conviertan en acciones simples para que el verbo no sea tan rebuscado, porque si no les va a costar un montón, ¿verdad? Entonces hacerlo de la manera más simple. Por ejemplo, digamos que yo hago un estado de flujo de efectivo y hago un reporte del balance de no sé qué, de los no sé qué. Entonces, en lugar de decir todas esas cosas, yo digo, I do accounting process. Hago procesos contables. ¿Okay? Lo simplifico para que no sea tan complicado decirlo en inglés. That's one thing that we can do. ¿Okay? Ahora, les voy a explicar cómo formular estas oraciones y cuáles. Ay, me sigue apareciendo esa cosa allá arriba en la cabeza. ¿Okay? Les voy a explicar cómo simplificar esas acciones, no simplificarlas en sí, sino que cómo estructurar oraciones en el presente simple. Entonces vamos a leer un poco sobre esto y les voy a compartir mi pantalla. Déjenme un segundito. Just give me a second. Ok. Recuerden nombres completos. Estoy viendo nombres que no están completos. Por favor, nombres completos. Marina. Marina, ayúdenme con el significado del present simple. Que lea, teacher. Sí, si tiene errores, no se preocupe, yo después corrijo. We use the simple present tense when an action is happening right now or when it is happening regularly. Bien, very good. Muy buena pronunciación, solo pocos errores. Vamos a pronunciarlo ahora. Thank you very much. Dice ahí, we use the simple present tense when an action is happening right now. Eso significa ahorita, cuando una acción está pasando en este instante. ¿Ok? Pero no siempre, porque ahí también utilizamos el presente continuo. Digamos una acción que tiene un tiempo indefinido. A mí así me gusta llamarle. Cuando una acción tiene un tiempo indefinido. O cuando una acción pasa regularmente. También, vaya, escriban en español esto que les voy a decir si quieren. Los tres usos del presente simple. Cuando una acción pasa en un tiempo indefinido. Dos, cuando una acción pasa siempre o es rutinaria. Y tres, cuando una acción es verdad, cuando algo es cierto. Esas son las tres ocasiones cuando yo utilizo el presente simple. ¿Por qué el presente simple? ¿Puede repetir otra vez? ¿Puede repetir la primera? Claro que sí. El presente simple es para acciones que tienen un tiempo indefinido, o sea que no hay un tiempo. En el qué momento se hacen no se sabe, pero están ahí. Son acciones de un tiempo indefinido. Son acciones que pasan regularmente, o sea, como de manera rutinaria, a diario, semanal, mensual, anual, pero hay una rutina, una consistencia en que estas acciones pasan. Y la última, cuando algo es cierto, cuando algo es verdad. ¿Necesitan que repita de nuevo? No, clear now. Ok, so, voy a darles un ejemplo para cada una de las que acabo de mencionarles. La primera que les mencionaba es para cuando algo tiene un tiempo indefinido.
I work in inglés corporativo. ¿Cuándo trabajo ahí? Pues mañana, hoy, ayer, dentro de una semana, hace un año. No hay un tiempo definido, ¿se fijan? No hay un tiempo. Yo trabajo ahí, trabajo. ¿Ok? Vamos a hacer la que es para rutinas. I teach English every day. Yo enseño inglés todos los días. I teach English every day. Esto es algo rutinario, ¿ok? Rutinario. Y el último ejemplo, algo que es real. I live in El Salvador. Es algo que es verdad. ¿Ok? Voy a dejar de compartir aquí ahora. Y quiero que me presten atención. Voy a compartir pizarra y vamos a hacer unos ejemplos. El presente simple no es nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Simplemente es donde vamos a conjugar verbos para hablar de las acciones que ya les mencioné, de los tres casos que ya les mencioné. Y vamos a ocupar sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Pero aquí los verbos son todos los verbos. I work, I do, I travel, I drive, I eat, I cook, I sleep, I listen, I learn, I... todos los verbos, every single verb. Aquí se puede con todos los verbos. ¿Ok? Entonces les voy a explicar cómo podrían ser las reglas y de lo que les estoy hablando. Primer uso que yo les mencionaba. ¿Cuál era el primer uso que les mencionaba? A ver si me han estado poniendo atención. Acciones con tiempo indefinido. No time. Ok. Yo no tengo un tiempo para esto. El ejemplo que les voy, que les di es I work in inglés corporativo. Este es mi ejemplo. ¿Cuándo trabajo ahí? ¿Tengo definido cuándo es el tiempo? No, ¿verdad? O sea, esto es algo que está ahí. No hay un tiempo. Dos. ¿Cuál era la segunda para la que hablábamos? ¿Pasan a diario? ¿Algo regular? ¿Por qué me saco aquí? Routines. Routines. I teach English every day. ¿Se fijan? I teach English every day. Tenemos el primer uso, el segundo uso, y ahora vamos con el tercero. ¿Cuál era el tercero? Cuando es verdad. Something is true. I live. I live in El Salvador. ¿Por qué se llama presente simple? Porque yo no tengo que indicar un tiempo en que la acción está pasando. No tengo que decir ayer, no tengo que decir hoy, no tengo que decir mañana. ¿Se fijan? Porque no lo necesito. No necesito decir mañana, no necesito decir ayer, no necesito decir las otras cosas. ¿Ok? Por eso se llama present simple. Presente simple. ¿Ok? Para formarlo, seguimos la siguiente estructura. Se las muestro yo acá. Primero necesito un subject, un sujeto, ¿verdad? Subject. Luego necesito, como toda oración, para que tenga sentido, un verb. Then I need a complement. Algo que la complemente
para que tenga sentido. Esa es la regla principal, you guys. ¿Ok? Subject, verb, and complement. Esta es la regla que a mí me importa. ¿Ok? Vamos a hacer ejemplos basados en eso. Ah, que conste, ahorita solo les estoy enseñando cómo utilizarlo con sujetos como we, you, they, I. ¿Ok? Ahorita solo es con estos. Vamos a hacer el primer ejemplo. Me aplaudió el queco. I wake up at 8 a.m., digamos. I get up at 8:15. You work very hard. Ya les voy a ir explicando uno por uno. Ahorita solo los estoy elaborando. They live close by. We drive every weekend. Vaya. Tenemos la primera. Okay. La primera dice I wake up at 8 a.m. Obviamente esto es algo que implica una rutina. Todos los días yo despierto, ¿a qué horas? A esta hora. En su caso puede ser 5 a.m., 4 a.m., o alguien se despierta a las 10 de la mañana, that's okay, 10 a.m. Okay, algo que yo hago todos los días. Entonces me despierto. Ah, pero yo me despierto a las 8, pero me levanto hasta 15 minutos después cuando ya pospuse la alarma dos veces. Right? So, I get up at 8:15 a.m. Okay? Siguiente. You work very hard. Recordemos la pronunciación de esta V. V, V. So, you work very hard. Trabajas muy duro. You work very hard. Esto es algo que es cierto. Okay. Una persona trabaja muy duro. Ustedes, probablemente ustedes en sus trabajos, a ustedes les estoy haciendo esta oración. You work very hard, guys. La siguiente dice, they live close by. Esto significa ellos viven cerca. They live close by. Algo real de nuevo. No hay un tiempo. We drive. We drive every weekend. We drive every weekend. Nosotros manejamos cada fin de semana. Ahora, fijémonos en las reglas y si estuvimos cumpliendo. Okay. Vamos acá. ¿Tenemos un sujeto? Yes. Do we have a subject? Yes. ¿Tenemos un verb? ¿Y tenemos un complement? Yes, teacher. La segunda, ¿tenemos un subject? Yes. ¿Un verb? ¿Y un complement? Yes. Tercera, yes. Subject, verb, complement. Ahora les voy a preguntar. Eda. ¿Cuál es el sujeto en esta oración?
No le escucho, Eda. Está en mute. They. Correcto, el sujeto es they. Concepción, ¿cuál es el verbo? Live. Live. Ok, ¿y cuál es el complemento, Jessica? Close by, correcto. That is correct. So, vamos con la siguiente. Janet, ¿cuál es el sujeto en la última oración? We. Ok, we. Thank you, Janet. Mario, ¿cuál sería el verbo en la última oración? Drive, eso es correcto. Y el complemento, ¿qué sería entonces ya de último, Sara? Ayúdeme. Every weekend. Ok. So, mándenme un ejemplo de este tipo de oraciones al chat en este momento. No voy a dejar de compartir para que sigan viendo esta pantalla. Mándenmelo al chat. Un ejemplo nada más. Recuerden que ustedes me tienen que seleccionar a mí ahí, inglés corporativo, y ahí lo envían. Please. ¿Ok? ¿Entendido? Por lo menos, hágame así. Tienen que seguir la regla que está ahí, ¿verdad? Recuerden que hay. Cuando se dice yo, I, siempre va mayúscula, siempre es capital. I read a book. I take a shower every day. Wow, ok. Eso es bueno. Bañarse todos los días. I play soccer every weekend. Weekend. We. Lleva doble E. I work in Expor Salva. I cook cookies. Ok. I wake up at 5 a.m. Y me lo dice en mayúscula, ¿ok? 5 a.m. We eat. Esa S está de más al final. We eat in the house. I write report every day. I write reports. I work for my son. Yo trabajo para mi hijo. ¿En qué sentido? ¿Trabaja para su hijo o trabaja por su hijo? I sleep a lot. Lucky you. Qué suerte. I eat at 12. Ok. Bien ahí. Sigo esperando algunos ejemplos. I'm still waiting. Todos están bien hasta el momento. Solo donde pusieron una S al final no tiene sentido todavía. Ya mañana vamos a ver si la excepción de la tercera persona. He, she, it. ¿Cómo hacemos cuando tenemos la tercera persona? No agreguemos la ing. Ahí no se necesita. They dance. Así, simple. They dance. Así. Porque dancing, ya estamos hablando del presente continuo. El verbo tiene que estar en su forma base. Eso es algo que no les dije aquí. El verbo. Vamos a escribirlo. Base
form. El verbo tiene que estar en su forma base. Okay. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Con esto que me acaban de decir, ya pueden hablar de algunas de sus rutinas en la mañana. Como I wake up, I get up, I take a shower, I eat. ¿Ok? Mencionen 4 o 5 cosas de su rutina diaria con sus compañeros. ¿Ok? No me hagan oraciones de she todavía. No, she todavía no. No, no, no. Porque esa es otra regla que vamos a ver mañana. ¿Ok? Vamos ahorita al breakout room y vamos a decir 3 cosas o 4 cosas que hago en mi vida diaria. No tiene que ser en el trabajo. I wake up at tal hora. I get up at tal hora. I sleep at tal hora. I eat at tal hora. ¿Ok? A esos. At. ¿A qué horas hacemos diferentes actividades? Por lo menos tienen que mencionar 3. At least 3. Pero antes de pasar a eso, teacher, qué barbaridad, se le olvidaba la asistencia. Nadie me dice, ¿verdad? Ok, voy con la segunda asistencia y después les mando a trabajar en breakout rooms. Rapidito ahí. Vamos con la primera persona. A ver cuando me cargue este. Ahí está bien. Ok. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Carmen Elena Granados Nerio. Carmen ya no está. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Okay. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Déjenme un segundo que se nos estaba dando la interferencia, ¿verdad? A ver, me quedé con Marta, ¿verdad? Sí. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Okay. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Cámbiame el nombre completo, please. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Ok. ¿Saben qué vamos a ir a hacer al breakout room? ¿Quedó claro? ¿Sí? Pues sus caras dicen no. Hey, teacher. Teacher, la lista me dice aquí. Ok, so lo que vamos a ir a hacer es a decir 3 acciones que hacemos en nuestro día a día. 3 acciones, simplemente 3 acciones con esta estructura que hemos aprendido en este momento. Ok, voy a volver a crear las breakout rooms y let's go. ¿Cómo vamos todos?
And I try every day at my work. ¿Usted maneja en su trabajo o maneja a su trabajo? A mi trabajo. Entonces sería to my work. To, okay. Yeah. Hola, continúo yo. I get up to 6 a.m. I go to work at 7 a.m. I eat at 9 a.m. Okay. Solo corregirle ahí, sería la pronunciación A.M. A.M. Recordemos que la letra es A. A.M. Ok, teacher. I drive. Algo así va. Sara Ivet. I get up at 4:45 a.m. and I take a shower at 9 a.m. I wash my teeth. ¿A qué horas? 4:45 a.m. Cuando me despierto en la mañana, después de despertarme. Okay. Sí, que hay personas que no se lavan los dientes hasta después de comer, creo. Ah, vaya, qué bueno que mencionan eso. Les voy a decir algo que aprendí hace poco. Dicen que los ácidos que tenemos en la boca en la noche han hecho estragos, entonces que lo mejor al despertarse es enjuagar la boca con agua para equilibrar los ácidos de la boca. Y después de comer, media hora, hay que esperar media hora después de comer, hay que lavarse los dientes. Según supuestamente ese es lo indicado, pero nosotros que no tenemos tiempo y vivimos corriendo, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Sí, ahora entiendo mis agruras. Una consultita, se diga, me diga. ¿Cómo decir? O sea, 9, o sea, yo sé que 9 es pero AM. AM. AM y PM es PM. PM, correcto. Ah, ok, perfecto. Ah, la que le quería decir, I drive at 7 a.m. I drive at 7 a.m., yes. AM. Okay.
I sleep all day. I sleep all day. I work in sports. El suyo sí es como son, pero niña es daughter, no sé, la maestra nos puede decir, licenciada. Hello, uy, perdón, la oscura. Ellas están preguntando cómo se dice, Filomena dijo, I take my daughter to the school, pero cómo se dice hija, pienso, no sé si es daughter. 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 La U es corta. Daughter. Pero daughter. Está ahí. Daughter. Tampoco es daughter, pero es daughter. Daughter. ¿Y hijo? Son. 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 Y si quiere decir a mis hijos, puede decir my kids. My kids. Aunque sean niñas. Sí, niñas y niños. Ahí no hay género. No hay género. Uh-huh. Hay género. Es que a veces teníamos la duda. My daughter. Entonces en estas oraciones lo único que pasa es que no usamos el be, ¿verdad? Después todo está igual casi. Es igual que el be, nada más que no lo utilizan. Uh-huh. Porque aquí no es de ser y estar, es de otras cosas. Ajá. Es de otros verbos, ok. Sí, gracias. ¿Qué pasó, Vanessa? Hola, me salí. No sé ni dónde estoy. Ya está en la sala principal, no se preocupe. A ver.
Gracias. Es que me he estado sacando el internet, no les he escuchado muy bien, pero ahí estamos. Las lluvias, bueno, esperemos que pueda dejarla terminar la clase. Sí. De momento, aquí donde yo vivo no está haciendo ni nada de viento, ni está lloviendo, ni nada. Pero de repente, ahí en San Salvador todo tranquilo y aquí gran tormenta. Son cosas que van a pasar. Las tormentas solo me han hecho suspender clases 2 veces en todo el año que llevo en inglés corporativo. Solo 2 veces. Pero de lo contrario, ahí estamos. Tal que no se me caiga la antena del palo donde está subida. Aquí, teacher. ¿Cómo? Acá está ahorita que bajó un poco la lluvia, pero me ha estado sacando. Terrible, sí. No le escuchaba casi nada. Sí, Judy, yo llegué a algunos grupos que decían que por, de la nada se quedaba congelada y ¡boom! Salía, ¿verdad? Sí, diga que ahorita ya bajó un poco. Ya no me ha sacado, por lo menos. Por lo menos. Pero bueno, esperemos que así siga. Guys, voy a hacer unos comentarios que tengo que hacer porque son necesarios. Después vamos a ir a practicar de nuevo. Pero en este momento les voy a dar un consejo que a mí nadie me dio. Y yo viajé a Estados Unidos sin saber este consejo, que es muy importante. Cuando ustedes dicen que se lavan los dientes, ok, digan la palabra dientes así, teeth, teeth, con eso al final, aunque se vea chistoso, aunque lo que quieran, teeth, teeth, ok, porque ustedes no quieren ir a contarle a alguien que ustedes se lavan su teeth. Innecesario el comentario, ok. Me cepillo todos los días my teeth. Buen dato, pero nadie preguntó, le van a decir. Right? So, lo correcto. Casi exactamente lo que se puede estar imaginando. Se parece mucho al español. Y se queda con una cara de, se lo dejo de tarea. Ok, es teeth. Teeth. Ah, pero muchos aquí, muchas rapidito captaron, porque aquí un montón de risitas, jiji, jajaja. Ok, se la voy a mandar por mensaje privado, Karen. Pero ¿por qué, verdad? Si todos tenemos eso, ¿cuál es el problema? Pero bueno, para que no me vayan a, como dicen los jóvenes de hoy en día, para que no me vayan a funar, se lo voy a mandar a Karen nada más. ¿Dónde está Karen, hombre? Ni me aparece en el chat. ¿No quieren que se lo envíe? Mire, Karen. Ahí estoy. Ahí está ya. Oh, la cara que hizo rápido. Ok, so decimos I brush my teeth. Teeth. Háganlo pues, hagan el ejemplo. Si no, allá van a ir a decir otra cosa. Teeth. Teeth. Si pueden hacer un énfasis en ese, háganlo. I brush my teeth every day. I brush my teeth every day. Me lavo los dientes todos los días. Teeth. Singular sería tooth. Tooth. ¿Ok? Tooth. Ok, otra cosa que iba a mencionar y que era muy importante es que si ustedes hubiesen estado practicando el ABC, no les hubiera costado decir AM y PM, porque son abreviaciones fáciles. Y puedo decir con seguridad que casi a todas las breakout rooms que fui decían EM o E, ¿cómo decían? IM, EM, algo así estaban diciendo. A, como la letra es AM, PM, ¿ok? Matutino, AM. Noche, PM, ¿ok? Para ser claros, porque no me pasó solo en una sala, me pasó en varias. Eso tenía que hacer el comentario. Ok, ahora, es sencillo hacer este tipo de oraciones. Fácil, no es complicación.
me decía en una sala, teacher, es casi como el verbo to be, nada más que no utilizamos el be. Y yo, correcto, correcto, no vayan a... Creo que es al primer grupo al que les he advertido antes, no usen el be aquí, no, ni el ing, ya me lo estaban utilizando. Ah, they dancing every day, no, 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 they dance, el verbo en su forma base. Aquí ocupamos todos los otros verbos que no son el be en su forma base. Estamos hablando de un presente simple, un tiempo que no está definido. Ahora vamos a ver cómo hacer estas oraciones. Bueno, les voy a mostrar esto. No, espérenme, 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 espérenme. Pizarra. Ahora vamos a hacer estas oraciones negativas. Para hacer las negativas, lo único que necesitamos es don't. Lo único que necesitamos es don't. Hacemos los ejemplos. I don't, negación, y luego está el verbo. I don't live in Santa Ana. I don't live in Santa Ana. Pueden decir I don't o pueden decir I don't. I don't. Porque cuando lo dicen unido, a veces suena como una R pequeña. I don't. No es I don't. No. I don't. I don't. Así. I don't. I don't. Pero si no, para que no les cueste pronunciarlo, simplemente digan don't. Don't. I don't live in Santa Ana. Vamos a hacer otro ejemplo. You don't. Ay, ¿por qué no me deja escribir bien? You don't play soccer. Okay. They don't work here. No trabajan aquí. They don't work here. We don't like. We don't like what? The rain. No, the sun. El sol, así cuando está bien soleado. Ok. Si se fijan, la estructura a seguir en estas oraciones sería sujeto. Y luego, ¿qué sigue después del sujeto? Por lógica, ¿qué me dice que sigue? La negación. La negación, que es don't, para estos sujetos, ¿verdad? Don't. Perfecto. ¿Y luego qué? Verbo y complemento. Verb. Complemento. We have the verb and then we have the complement. Complement. El sujeto, que es el partícipe, el principal en la oración, el don't, para negar. ¿Para negar el qué? El verbo. Y después un complemento para que tenga sentido. Todas las oraciones antes mencionadas tienen esas características aquí. ¿Ok? So, la oración, la primera que tenemos aquí. I don't live in Santa Ana. Tiene I, subject, don't, negación, live, verbo, in Santa Ana, complement. You, subject, don't, negación, play, verb, soccer, complement. En la tercera oración, identifíqueme, Eda, el verbo, el sujeto. La tercera es they. They, correcto. Mario, la negación sería. Don't. Thank you, Mario. Deme un segundo. Ya encontré quién era. Sonia, dígame cuál es el verbo entonces en esta oración. Perdón. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Live. No, no, no. Esta última oración. Esta. Where are. No, mire. They don't work here. ¿Cuál de estas sería la oración? ¿Él dijo? La oración. ¿Cuál es el verbo? El verbo. Ah, perdón. Don't.
¿Dónde es la negación? Espérame, espérame. Perdón. Work. Work. Thank you very much. Marta, ¿cuál es el verbo en esta oración? Like. Very good. ¿Cuál es el sujeto, Jennifer? We. ¿Y cuál es la negación, Ana Gladys? Don't. Thank you very much. Okay. No es tan complicado, ¿verdad, you guys? Ahí está. Mándenme al chat un ejemplo de estas oraciones, así. Solo uno, just one example. Ahí hay una R de más. Envíenlo solo para mí, recuerden. Hay una R de más. I don't drive. Don't drive. I don't speak French. Siempre que decimos un idioma, English sería inglés en English, no diga inglés. Siempre que decimos un idioma, la primera letra es mayúscula. Capital letter. For example, French, the letter F is capital. English, the letter E is capital. Orange juice. En lugar de juice orange, orange juice. I don't to run. No, no necesitan. I don't to run. Qué feo soy yo. No necesitan el tú. No, se fijan, aquí nunca puse el tú yo. Nunca puse tú, no. Solo I don't run, ahí. I do not dance, you don't play football. Pero football, si lo escribe en inglés va a ser así, miren. Así es football. El otro que nosotros decimos football, no, es football. Si quiere decir el americano, pero si es el football, que para nosotros es el otro, es soccer. I don't have lunch at 12, ¿no? A otra hora le dan el almuerzo. Okay. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con los otros, pero vamos a hacer ejemplos de cosas que nosotros no hacemos. ¿Ok? So, for example, I don't make the breakfast in my house. Yo no hago desayuno en mi casa. I don't drive every day. Sí manejo, pero no todos los días. Así que I don't drive every day. I don't like chocolate. Son oraciones mías. No me gusta el chocolate. I don't like chocolate. I don't live in Sonsonate. Les estoy dando ejemplos de las cosas que ustedes pueden decir en este momento. I don't have short hair. No tengo cabello corto. Bueno, esto es relativo, ¿verdad? Algo corto. I don't wear glasses. No uso lentes. I don't wear glasses. Desearía, porque siento que la gente que usa lentes se ve intelectual. I don't sleep a lot. I don't sleep early. No me duermo temprano. I don't sleep early. I don't wake up early.
I don't, y cosas así, infinidades, cosas que I don't, ¿ok? ¿Me entienden? En los ejemplos que van a ir a hacer. Yes. Quiero que mencionen por lo menos 5, porque ya vi que 3 era muy poquito. Quiero que mencionen por lo menos 5 ejemplos de cosas que ustedes don't. So, I don't play soccer. I don't like crocodiles. I don't swim in the ocean. I don't swim in the ocean. I just swim in the pools. Yo si nado es en piscinas. Ocean, no, 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 no. I'm scared. Le tengo miedo. I don't eat sopa de pata. I don't drink sopa de pata. I hate it, actually. I hate it. I don't... ¿Qué más no hago? Tantas cosas que uno no hace y en el momento no se le vienen a la mente. Les ayuda ahí a pensar. I don't drive every day, como ya dije. I don't have my own house. No tengo mi propia casa. Todavía como todo latino, ¿verdad? Mientras uno no se case con los papás, pues. I don't cook every day. I don't have a Samsung. Yo no tengo un Samsung. I don't have a snake. No tengo una serpiente. I don't have a tiger. Miren cuántas oraciones. Like whatever. Muchas cosas que pueden ser que I don't, ¿verdad? Puede ser que usted no tenga gatos ni perros. I don't have cats. I don't have dogs. O no le gusten los gatos y los perros. I don't have. Tienen que agregar esa palabra. I don't have cats. I don't have dogs. I don't know. I don't have hamsters. Pero cats and dogs sí. Y un montón tengo. 5 cats. Just 1 dog. Solo un perrito. But ahora tengo los breakout rooms y vamos a ir ahí. Vayan a decir sus ejemplos. Por lo menos 5. It's to practice, guys. Eso es para practicar la estructura y la pronunciation. Let's go.
Okay. I don't eat breakfast. I don't exercise. I don't have cat. Exercise. I don't ride the weekend. I don't drink coffee. Okay. I don't like to exercise. I don't have a cat. I don't like to cook. I cannot swim. I don't work on weekend. Okay. Beatriz? I don't drive. I don't have lose a 12 and I don't have angry to Wesley. I don't have a big house. I don't have a downtown. Le dijimos las todas. Y la vamos a volver a pronunciar. Vaya. Yo puedo empezar entonces. I don't have a play and I don't play video game. I don't work at the weekend. I don't have a car. I don't have an iPhone. I don't live the hora. I don't eat hamburgers. I don't cool everybody. I don't run the Saturday. I don't listen romance. I don't like sugar in the coffee. I don't have a cat. I don't have a dog. I solo sería live. Ajá. No tendría que poner la otra palabra. No, ¿verdad? Ajá, solo like. Ajá, like. I don't like chicken. Ah, okay. Uh-huh. Sí, ahí lo había puesto it. O sea, que lo sentía muy largo. Sí, pero creo que it no va. Solo I don't like. Ajá. Sí, porque yo así puse I not like cinnamon. Está bien pronunciada esa palabra, teacher. ¿Cinnamon? Cinnamon. Yes, es correcto. Okay. ¿Y ejercicio cómo se pronuncia? Exercise. ¿Y cómo se dice que no me gusta el comentario? De Carlos. I don't like the comment. I don't like the comment. Ah, vale. ¿O el comentario? No, no le vamos a decir porque tampoco le va a gustar. Que la teacher también tiene gatos. Ah, bueno, ya lo dije. Carlos, you don't like cats? No, I don't. I love cats. No viviría sin ellos. They are my life. Sí, son una, cinco sí, y son... no tengo más porque no, ya no. Yo solo tengo uno, pero no me dejan tener más. Ya, yo porque vivo en un lugar que podría tener 15, pero como ya el dinero no da. Ah, sí. Yes. Pero tener un perro, guys, es mucho más caro que tener un gato. It's sí. Way sí, more expensive. Un perro es como un bebé. It's like a baby. Un gato también, pero se cuida solito. Ay, no, yo eso amo de los gatos. Sí. Ustedes, que los gatos son independientes. Es como, no te necesito. No, para nada. Me voy a ir, no te necesito, no me importa. Yo me baño solito. Hago mis cosas solito. Y un perro es como que, te necesito. Quiero comer, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Dónde está mi cola? ¿Dónde está mi cola? ¿Dónde está mi cola? Los perros son like that. I don't know. It just feels like that. Voy a revisar otro grupo. Esperen. En el mismo orden seguimos. En el mismo orden seguimos, ¿verdad? Sí. I don't drink coffee. I don't eat shells. I don't smoke. I don't like fish shop. I don't like to dance. Okay, voy yo.
I don't like get up at 5 a.m. I don't have a cat. A.M. A.M., perdón. I don't live in San Salvador. I don't live in San Salvador. Live, okay. I don't cook in the house. I don't drive at night. Sigo yo. Siga. I don't like sport. I don't have dogs. I don't like cook. Okay, siempre. Y eso siempre me trabo. ¿En cuál te traba? En la de cocinar. Cooks. ¿No le gusta cocinar? No me gusta cocinar. Entonces diga, I don't like to cook. Ah, I don't like to cook. Ok. Jessica. Hola. Estoy viendo que hoy me toca quedarme con usted. Ay, verdad, no sabía. Pero está bien. Yes. Ok. Yes. So a las 10, cuando termine la clase, me quedo con usted, ¿ok? Bueno, bueno. Bien. Tareo. Diga. ¿Cuál es la dirección para poder entrar a la plataforma para hacer las tareas y todo eso? Es que se me reseteó el teléfono y no tengo eso. Solo escribe inglés corporativo. Y ya le va a aparecer la plataforma, pero igual le voy a mandar el link. Uh-huh. Entra en inglés corporativo y ahí pone su... Déjeme le copio ahí y lo envío. Pone su correo y su contraseña. Ahí entran. Teacher, la asistencia. Sí, pero falta. Uf. It's not time yet. Si les dejo ir ahorita, no van a tener 160 minutos. Perdón, ¿cómo serían? 120 minutos. No tendrían 120 minutos de asistencia. Tendrían 152. ¿No siento qué? ¿Qué? Ya me estoy equivocando. 120, no, 112. 118. Ah, sí, 12. Uh-huh. Aquí tengo el conteo arriba, solo 112 minutos les aparecerían. Entonces yo los dejo a que lleguen a los 120, ¿verdad? So that's what I do. Por favor. Porque si no, no les cuenta la asistencia. Y ya saben cuánto tienen que pagar, ¿verdad? Si no llegan a la asistencia. 71.99, creo. Oh, wow.
En serio, me lo dijeron. Sí. Sí, yo lo leí. Me importó mucho. Es verdad. Sí, Cheri, cuando nos saca, y cuando nos están sacando la por falta de la señal, también cuenta. Sí, los minutos cuentan como menos, pero eso significa que la siguiente clase pues la va a hacer completa, ¿verdad? Siempre intentar hacer todas las clases completas. Lo que pasa es que si baja del 80% su participación y no llega a la participación deseada, entonces se le cobra. ¿Y por qué se le cobra? Porque esto es una beca muy importante y usted está tomando el puesto de una persona que tal vez quiso estar aquí y pudo haber hecho el tiempo, pero usted tomó esa beca y no la aprovechó. Esa es la razón por la que INSAFORP no pagaría su participación y le tocaría pagarla a usted. Yo pensé que sabían eso, porque cuando saben eso, siempre están puntuales. And they are always here, sí. And they know. Es que sí estoy puntual siempre, teacher. Lo que pasa es que a veces acá muchos árboles y todo, las lluvias, entonces dan mucho problema. Sí, pero no se preocupe en ese caso. Mientras logre el 80%, that's okay. That's okay. Thank you. Uh-huh. Una hojita donde decía lo que nos tocaría pagarlo. Uh-huh. Sí, yo sé que les pasan esa información. Nos dieron una hojita. Yes, sí, yes. It's para true. Saber que nosotros estamos de acuerdo. Exacto. Por eso usted lo que hace para no pagar es estar presente en clase, ¿verdad? Así no le está quitando la beca a nadie y está aprovechando su beca. Yes, very good. Solo voy a hacer recapitular a quienes le tocan esta semana, por si no se acordaban. A Jessica le toca hoy, a Marta Cecilia le toca mañana, las hermanas, miren, una hoy, otra mañana. Janet le toca el miércoles, Judy Araceli jueves 15, y Sonia Janet, viernes 16. ¿Ok? A estas personas les toca esta semana los 10 minutos extra conmigo. Vaya, guys, ahora les voy a enseñar algo. Bueno, pero tenía que... Sí, me acuerdo que tenía que dar unas... Ok. Feedback. Feedback es retroalimentación. Se dice live. I live in El Salvador. I don't live in Canada. I live with my family. I live alone. I live in Santa Tecla. I live. Y está bien si no lo pronuncian bien y están todos como que no, teacher, pero yo digo live, no, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? Something like that. No importa si usted siente que lo dice mal. That is okay, porque yo estudiando inglés para enseñar inglés, segundo año, yo decía I live. Me da pena, pero lo peor es que nadie me había corregido. Yo decía I live en Usulután y todo el mundo, okay, I live, that's okay. Pero no, segundo año, que no les dé pena. Segundo año, yo decía I live y es I Li, así como parece, li, live, I live, ¿ok? Para que no les pase lo que a mí, ustedes van a ser mejores que yo en inglés, que les quede claro, ya, ahorita lo estoy diciendo, you have to be better than I am. Les voy a explicar así de rápido cómo hacer una pregunta con lo que ya hemos aprendido el día de hoy, y mañana vemos un poquito más de ello, ¿ok? Solo vamos a ver unos ejemplos. Miren, you live in Santa Ana. Esta es una afirmación, ¿verdad? Esta ya las aprendimos a hacer. Para hacer preguntas, voy a necesitar de algo muy simple, que es do. Do es mi auxiliar de pregunta. ¿Qué significa dentro de la pregunta? Nada. En específico, nada. Solo es como el signo de apertura. En pregunta, ese signo que nos comemos todos en español, ¿verdad? Vale. Luego del do, ahí va a ir la oración así como va siempre. Subject, verb, complement. Y por último vamos a agregar esto que se llamaba
Y yo se los dije. Hasta se los escribí. Escriban, esto se llama tal cosa. Complemento. No, en la última cosita, el signo de pregunta, ¿cómo se llamaba en inglés? Question. Question. The question? Yes. Question mark. Marca de pregunta, question mark. Bien, very good. So, esta es la estructura para hacer preguntas. Rápido esto entonces, you live in Santa Ana, para hacerlo pregunta, sería, ¿cómo creen que quedaría? Do you live? Do you live in Santa Ana. Okay. ¿Ven qué fácil? Do you live in Santa Ana? Y la respuesta es algo todavía más sencillo. Yes, ¿se acuerdan que en la del verbo to be decíamos yes I am o no I'm not? En este caso vamos con el auxiliar, que sería yes I live. No, el auxiliar, el auxiliar. I do. Yes, I do. Y la negación sería no, I. ¿Y cuál era el auxiliar para negar? Don't. Facilísimo, tan fácil como eso, you guys. Miren. You live in Santa Ana. Do you live in Santa Ana? Yes, I do. No, I don't. Y esta es la regla que ustedes estarían utilizando para la pregunta. ¿Ok? Sí, en este caso no se usa el where do you live? Where do you live ya es una pregunta abierta. Y ahorita estamos en preguntas cerradas que solo se contestan con sí y no, pero el where sí se puede utilizar, Beatriz. Más adelante lo vamos a ver. Ok, teacher. Ok. Voy con la última asistencia entonces, guys, en lo que ustedes hacen esto. Y ya nos vamos y solo me quedo con Jessica. Ok. Y ahorita sí, ya tienen los 120 minutos. Así que don't worry. No. Do you live in Santa Ana? Do you live? Do you live? Sí. Ok. Uy, te ha activado el micrófono, dice el compañero, ¿verdad? Qué pena. Vamos entonces, espérenme un tantito. Ok. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Aguillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Okay, guys, that will be it for today, and I will see you tomorrow. Solo me quedo con Jessica. Bye. Sueñito, pero no. Bye. Good night. Así estoy esperando siempre, mire, Jessica. Uno por uno, sí. Bien, Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien, so, las preguntas que me puede hacer, todas con respecto a la compañera, yo creo que está ahí conectada, pero yo creo que ya se desconectó, está como frozen, ¿verdad? Como así. Bien, las preguntas con respecto a cualquier cosa de la que hemos visto, o si alguna vez, o cualquier duda que tenga del inglés, en ese momento puede preguntar, o con la plataforma, cualquier cosa de esos. No, de la plataforma la que le quería consultar, porque, pero sí escuché que me mencionó de las tareas,
que asumo yo que las hice todas. Sí, déjeme ver para verificarle bien a usted. Ah, ya que está porque aquí. Al inicio tenía dudas si estaba en el en la plataforma indicada. Uh-huh. O por lo que le consulté la vez pasada, que miraba un video donde estaba como un muchacho robot. Que dice, entonces, my name is Jennifer, ajá, Miller y no, ajá, sé qué, no sé cuánto. Sí, no, es, pero ahora, muchacho, si se fija, ajá, si se fija ahora en los videos atrás. Ya están las clases. Ajá, exacto. Es que, ajá, es un video está predeterminado. Sí, Jessica, usted me aparece con un 100 de nota. Ah, va, es perfecto. Eso significa que me ha completado. Porque, ajá. ¿Le ha costado? O sea, las he mandado y veo que hay error. Y como habían dicho que sí se podía modificar, sí, por el hecho de aprender más, ¿verdad? Porque ahí, o sea, en automático a uno le dice, no la respuesta, pero si uno asume, si no es esta, puede ser esta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de esa manera, gramaticalmente, uno se logra educar un poco, porque en realidad, sinceramente, yo la verdad casi el inglés no muchito. Es que no, fíjense que siempre me habían dicho que aprendiera, pero en realidad no me gusta. Pero ya hoy sí veo la necesidad y hoy sí siento que tengo las ganas y el deseo. Así pero que la ahora, necesidad a veces es la motivación más grande. Sí, porque ya he viajado y me ha parecido penoso. ¿Verdad? Muy vergonzoso en extremo. Hasta el simple hecho de ir a pedir gasolina. Y yo, por Dios, me llevé al niño de 11 años, porque él sí, gracias a Dios, y por eso lo hice, para que él no pasara las mismas vergüenzas. Y yo le digo, tenés que aprender porque eso es penoso. Uh-huh. Entonces, gracias a Dios, me di a entender con el señor, que es full inglés nada más, ¿verdad? Y, pero sí, o sea, son situaciones en las que uno se siente avergonzado, pues. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, uno crea la necesidad, ¿verdad? De decir, no, ya no quiero pasar esta vergüenza. Así, o sea, usted tiene visa y ha viajado, sí, y no ha podido comunicarse. No. ¿Y en aduanas cómo le ha hecho? Es con mi esposo cuando he llegado, o sea, él no va a dejar, pero ya cuando me vengo, me vengo yo sola, ¿verdad? Pero logran darse a entender ellos, pero eso estoy pensando, que voy a viajar dentro de poco y él no va a ir, y yo, ay, por Dios, ahorita cómo le voy a hacer, ¿verdad? Pero ellos, yo veo que también logran entender cuando la gente está ahí como, ay, que no le entiendo nada, ¿verdad? Entonces, uh-huh, se van a entender ellos, porque sí, o sea, lo logran hacer. Pero sí, hoy sí quiero, la verdad, aprender. Eso, el tener la necesidad es la motivación más grande. Y de chiquitos, como no hay esa necesidad, ¿verdad? Como, ay, ¿para qué? Inglés, qué aburrido, que no sé qué, que no sé cuánto. Y uno prefiere a natación o jugar un rato en lugar de estar en clases de inglés. Claro, pero depende de qué lugar también. Porque en mi caso, yo estuve en escuelas, pues, y en ese momento, no, yo creo que hasta la fecha, creo que no meten mucho el inglés. Se supone que ahorita van a empezar a hacerle más énfasis, no sé realmente, pero se supone, ¿verdad? Pero sí, por eso les digo, depende en qué colegio, porque donde estudia mi hijo, sí, desde preparatoria, esos niños, ¿cómo no van a ser bilingües? Dígame, o sea, estas criaturas. Desde pequeños ya están hablándoles inglés y tienen que responder, y ven materias en inglés. Solo en inglés, ven, todos los días ven inglés, entonces, por eso es que nosotros sabemos que los niños esos sí van 100% preparados ya, ¿verdad? Sí. Pero sí, la verdad, el inglés es algo muy básico, que uno tiene que saberlo, tiene que darse a entender, porque es una necesidad bien grande y en todos los países, ¿verdad?, hablan full inglés. Lo que pasa es que el inglés es el idioma de los negocios. Entonces, si no me entienden el japonés, si no me entienden el no sé qué, si no me entienden no sé cuánto, voy a hablar inglés. Porque ayer en París hablan, o sea, cuando la gente no puede hablar el francés, ¿verdad? Hablan en inglés, inglés, en los hoteles. Ajá, correcto. Sí, o sea, es que siempre es el otro idioma como el otro idioma, uh-huh, opción. Por ejemplo, aquí en El Salvador, sí, en los hoteles lo que le piden al que trabaja es que hable español e inglés, ¿verdad? También en cualquier trabajo, ahora ya sí, ya no es solo en el área de turismo. Ahora bueno, sí, y usted que trabaja en una agencia de viajes, ¿verdad? Me dice. Sí, tenemos un negocio de agencia de viajes. Ajá, y entonces ahí todavía necesita a veces ese...
el inglés. Fíjese el recurso. Que no, eso sí no. Solo se contacta con personas. La mayoría de personas solo es en español, ajá, pero por la carrera que yo tengo, porque nosotras, bueno, con mi hermana, ambas somos ingenieras industriales, pero sí tenemos que hablar en inglés porque la mayoría de plazas solo le piden a uno el inglés también. Sí. Entonces, por eso es que ya como que no, ya estuvo, ¿verdad? Ya. Las dos se decidieron al mismo tiempo. Ajá, yo le dije hoy sí, hoy sí, hoy sí, porque en otras ocasiones ya habíamos intentado, pero yo le decía solo a ella, solo vos, solo vos, solo vos, por lo mismo que le digo que a mí no me interesaba tanto. Pero en esa ocasión sí, ya dije, no, ambas. Y yo empecé a llenar todos los formularios, ¿verdad? Para tratar de que quedáramos, pero, o sea, la verdad ha sido, en este momento hemos sentido que sí está valiendo la pena. Uh-huh. Así que ojalá, primero Dios, Dios quiera. ¿Se han sentido cómodas y se han sentido bien en las clases? ¿Han entendido? Claro, claro. Es que por eso, porque usted lo hace fácil. Dinámico, y eso es lo bonito, ¿verdad? Porque cuando a veces están los maestros que solo son gramática o no ponen mucho ejemplo, a veces uno no logra entenderlo, entonces se queda uno en la luna, ¿verdad? Pero yo siento que cuando le damos el ejemplo práctico, como lo va a ocupar en este momento, entonces la persona es, entonces cuando yo hable así, voy a ocupar esto, ¿verdad? Entonces, correcto. Más práctico, ¿verdad? ¿Alguna claro. duda otra con la que le pueda ayudar o solamente ahí estamos por bien? Por el momento creo que no. Ahorita estoy bien. Estamos bien ahí entonces. Sí. Ok, Jessica, entonces un gusto haber estado aquí con usted. Gracias. Y nos vamos a ver la próxima clase, ¿ok? Excelente, mil gracias. Ok, have a good night. Buenas noches. Adiós. Good night, bye bye. Good night.